Muy buenas a todos, yo soy Serval y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Uranium. Estamos justo en la puerta de esta cuevecita, que es el túnel Onte, que va hacia el litoral de Tandor y a la playa Miraplaya, que es donde está el siguiente gimnasio. Tenemos aquí el túnel Onte, creo que aquí podemos efectuar un destello más fuerte. Ahí lo tenemos, ¿vale? Y bueno, aquí nos empiezan a salir... ¡Oh, Sableye! Nos empiezan a salir Pokémon, no sé si esperar un poquillo a ver... los que me salen y tal, por si nos saliera algún Pokémon nuevo. Pero tengo repelentes, vayas. Vale, lo quemamos, pues menos mal. Porque la verdad es que nos ha metido una hostia bastante guapa. Y nosotros no tan fuerte. Sombravil nos va a dar más rápido. Pero, como digo, le hemos reducido un poquito el ataque. Y si ahora no nos hace Sombravil, que si lo hace, pues atacaríamos primero. Pero no. Porque el señor ha tenido que hacer Sombravil para atacar el primero. Bueno, 190 para cada uno. Suena la música de la cascada meteoro. ¿Y este qué le pasa? Estoy cavando, búscate. Vale, es que estaba así andando como muy raro y digo algo trama. Bueno, tenemos aquí a Grozard, que ya sabemos que es de tipo tierra. Nos hará seguramente Terra Temblor, así que vamos a cambiarlo a Barbie. Ahí está el Terra Temblor. Aire afilado que tiene... Vale, nos usa aguante. Uy, que falla. Vale, retira a Grozard del combate y saca a la evolución del Variuete, que pues como que no le podemos hacer nada con este, así que vamos a volver a retirarlo y vamos a volver a enviar a Sergio. Ahí lo tenemos. Nos hace golpe cabeza, que nos puede meter una hostia bastante guapa. Vale, vamos a hacerle un demolición, que es por 4 efectivo. Le hemos anulado, le hemos anulado la robustez, pero parece que le daba un poco igual. Vale, tenemos al Grozard. Yo debería ser más rápido, entonces. Si yo debería ser más rápido que este Grozard, ¿le puedo seguir? Ah, pues no. No soy más rápido. A tomar por cleta la bicículo. Bueno, a ver. Tenemos a Basado, que es de tipo lucha, entonces puedo con los dos, en principio. Basado, primero le vas a hacer... Ay, pero no tengo ataques de tipo lucha. Es verdad, le podía haber metido golpe de roca, no me acordaba. Bueno, igualmente no creo que sea... Encima, si nos subimos con la autoestima, no creo que sea súper necesario porque ya está muy herido y paliza es neutro. Entonces, si encima me sube el ataque... Bueno, si no nos hace retroceder, claro. Por favor, ahí está, vale. Uno, dos, tres y con este más... Lo reventamos, golpeamos 4 veces, nos subimos la autoestima y 256, que quiere aprender susto, cara susto, o sea susto, sí, susto da mi cara, venga. No aprendemos cara susto y quiere enviar al Moldrile, que era la copia barata de Drimogemon. Así que vamos a enviar a Gordoas, que ya nos ha aprendido Rayo Burbuja en el capítulo pasado. Y podemos atacar con atacas de agua. Aquí está, garra metal. De momento dijimos que era solo tierra puro. Supongo que obtendrá el tipo acero más adelante, pero de momento no lo tiene, así que rayo burbuja es lo que mejor va. Vale, Mordrile fuera. Y listo, supongo que una cueva abierta. No sé lo que estaba diciendo antes. Vale, vamos a ver qué por aquí que tenemos. Bueno, sale un Tonemi. Me ha envenenado el Tonemi este, me había salido. Me voy a tirar un repelente, he puesto a azar el primero. Y este está envenenado, la verdad es que no lo voy a usar mucho más, así que podemos pasar. Vale, tenemos el túnel Onte por aquí, seguimos por la rutita. Por aquí parece que esos no son obligatorios, pero este sí. Venga, a ver qué me dice este montañero Gregorio. Un Gligar. Uy, nos está saliendo por aquí Sableye, Gligar ahora. Pokémon conocidos ya. Vale, vamos a hacerle cuchillada, lo único que le puedo hacer. Al ser de tipo volador, pues magnitud no se lo puedo hacer. Pero bueno, le hemos dado crítico. Digo, le quitamos mitad de vida. Pero claro, si le damos crítico, pues normal que le quitemos mitad de vida. Cuchillada por ahí, otro golpe crítico, pero no lo matamos. Con este ya es suficiente. Vale, 274 y 274, que bienvenido, sube al nivel 21. Y ahora nos quiere enviar a un Bariul, que nos viene bastante bien, porque tenemos aquí magnitud. Además, magnitud 7. No tiene robustez. ¡Ole! 116 y otro Gligar. El Gligar me lo voy a intentar cargar aquí con este. Y a lo mejor vamos un poquito más rápido con el rayo burbuja.
Venga, ahí. Ataque rápido. Rayo burbuja. Ah, sí, de sobra. De sobra. Desarme. Creo que no tengo objeto equipado, ¿no? No me tira abajo ningún objeto. La verdad es que me ha vendido buena hostia. Si hubiera tenido objeto equipado, se duplica la potencia y me hubiera podido hacer bastante daño. Tiene otro de estos, la evolución. Así que vamos a hacerle un rayito burbuja. Vale, golpe cabeza, debería resistirlo. Perfecto, y como somos más rápidos, pues adiós el Dariul. Fuera, 256. Y listo. Buena esa, joven. Vale, fácil. Aquí, y ya salimos. Ruta 7, el litoral. Alto ahí, entrenador. ¿Notaste esta ruta de gran extensión de arena? No bajes la guardia. Hay Pokémon escondiéndose en todas partes. Atacarán como si tuvieran zona de hierba alta. Ah, vale, mía. Que es como si fuera un desierto. Bueno, pues supongo que aquí ya sí saldrán algún que otro Pokémon nuevo. A lo mejor aquí en esta casita me curan. Sí, es que tenía toda la pinta, la verdad. La casa de la playa me viene genial. Venga, tomaré tus Pokémon por un segundo. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Se me ha petado o qué? Vale, ya estoy por aquí de nuevo. Me ha dejado curar normal, no sé. Antes se había quedado pillado por aquí. No sé si tendré por aquí algún Pokémon raro de zona desierto. Mira, además nos pescan a la primera. Lo que pasa es que siendo caña vieja, pues lo más normal es que sea mágica. La verdad es que tengo ganas de hacerme con la caña buena o con la super caña, evidentemente. Lo que pasa es que esa estará más adelante. Venga, a ver, Pokémon del desierto, Corsola. Bueno, es que más que un desierto es como una playa, evidentemente. Era la zona a la que estábamos viniendo, la playa de Mira no sé qué. Mira playa, ¿no? Playa de Mira playa. Valga la redundancia. Vale, se hace alivio. Vamos a hacerle otro demolición por aquí. No lo mata. Y usa recuperaciones. Vale, pues yo sigo con mi demolición. Demolición. Bueno, ¿va a empezar con las recuperaciones o qué? Vale, le damos un golpe crítico y fuera. 97 y listo. Tenemos una Super Ball y tenemos un entrenador aquí. Oye, ¿no quieres ver la increíble poder? El increíble poder aprender a pelear así. Tienes que tener niño rata Rubén, vale. Este me sale mucho, pero es que sigo sin saber de qué tipo. Es que tiene pinta de dragón algo. Vaya, hombre, encima de retroceder. Es que tiene pinta de ser fuerte, pero lo tienen un montón de entrenadores. Tendría que ver dónde se consigue, porque la verdad es que me mola. A ver, bofetón lodo. Le bajamos la precisión. Mordisco, hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Y encima le quemamos. Bueno, por lo menos ya no perdemos la experiencia si se muere ahora. Porque se la lleva todo comité. De bienvenida. Comité ahí, a nivel 22. Vale. Vamos a enviar a Basado. Bastadito Felunge, el gatito. El gatito, pues mira, me viene bien haber enviado este. Lo que he dicho siempre, si tuviéramos un ataque de lucha, pues estaría bastante bien, pero nos faltan aquí cositas, ¿eh? Y encima es que este, entre que nos ha intimidado y que nos mete una hostia como panes. Por mucho que le demos 5 golpes, ahí le hemos dado un golpe crítico. Vale. No le quitamos nada. Vamos a enviar a este que al ser de tipo roca resiste los golpes furia y todo lo que nos puede echar de tipo normal. Vale. Sigue. ¿Nos va a dar también 5 golpes o qué? Madre mía. Está chetado, ¿eh? Vamos a hacerle esto. Hostia, que tiene patada baja también. Pues adiós. Adiós, adiós, adiós. Vamos a enviar a Gordoak. Ácido. Y a ver con rayo burbuja. Me lo cargo, sí. Vale. 302 y 302. Vale. Hemos perdido el repartir experiencia, pero lo tenemos esto aquí. Vale. No está mal. Ahí me da el número. Perfecto.
y por arte de magia me cambio la sudadera. Venga, vamos a seguir por aquí. ¡Eh! Casa Nile. Un gusanito. Un gusanito, digo, un caracol. No sé, un gusanito. Yo me entiendo. Vale, vamos a capturarlo, ¿no? Esto es neutro. Posiblemente sea agua-tierra tipo Celos. Se parece bastante a Celos, de hecho. Quizás sea agua puro. No, yo creo que tiene que ser agua-tierra. Vamos a tirarle una Super Ball. No creo que sea un Pokémon muy difícil de capturar, ¿no? Uno, dos, tres. Perfecto, vale. Casanail capturado. Le tenemos que poner un motecito a esto. Vamos a ver cuál le ponemos. Vamos a ponerle casi Celos. Sé que es con dos L's, pero es que no me cabe. Así que casi Celos. Como es Casnail o algo así, me parece que era casi. Juega con el nombre ahí. Vale, vamos a seguir por aquí. Por aquí tenemos más Pokémon. Creo que me voy a empezar a tirar el Grozar. Este está en todos lados, yo no sé. A ver, también te digo, creo que al ser... Me están saliendo varios Pokémon de agua. Me salió Corsola. Pokémon de tierra. Yo creo que es hora de ir quitando aquí a... al colega Sergio, ¿eh? Porque me lo van a reventar. Y por si nos sacan algún Pokémon de planta bicho o algo, que no lo sé. Por si nos sacan el coco bicho coco, pues lo dejaré aquí. Pero de momento, pues lo vamos a quitar. Y yo creo que... Es que Gordoas, si nos siguen saliendo Pokémon de agua, pues tampoco es lo mejor. Entonces yo creo que vamos a enviar a Hazard primero. Además, nuestro Pokémon más fuerte. Ahora, esta playa es encantadora, ¿no te parece? Tiene Pokémon interesantes, vamos a combatir. No sé qué más Pokémon interesantes hay. De momento solo me ha salido Corsola y el Celos. Bueno, y el Hazard ahora que está en todos lados. Vale, vamos a hacerle magnitud a Corsola. Menos mal que he quitado a Sergio, la verdad, porque con este... Bueno, sí, tengo Bofetón Lodo, tengo Demolición, pero al final son Pokémon que nos pueden hacer bastante daño. Bassaun, vale. En Bassaun, que es la ovejita, vamos a enviar a Barbie. Si Barbie le haces un aire afilado, ¿qué le quitas? Bueno, casi lo mata. Paliza, vale. Uno, dos... No me he fijado cuántos Pokémon tiene. Vale, parece que le queda uno vivo entonces, ¿no? Si me ataca dos veces y uno ya está muerto, lo lógico es que le quede uno más. Que es un Fluffy, ¿vale? Un Fluffy, pues mira, Fluffy sí me lo puedo cargar con Sergio. A base de bofetones lodo, es verdad que es un poquito lento. Pero los Leffy... Los Fluffy levitando, los Leffy. Maravilloso mi comprensión lectora. Carga, se sube la defensa especial. Es verdad que nosotros pues le vamos a ir atacando cada vez menos porque Bofetón Lodo es especial. Pero bueno, por lo menos pues no nos podrá atacar con ningún ataque de tipo eléctrico. Nos hace ahí derribo, que nos puede hacer bastante daño, pero no creo que suficiente. Y además a él, si me lo vuelve a hacer y me está fallando por el Bofetón Lodo, pero si me lo hace... Se va a quitar vida y posiblemente se mate a él mismo. O sea que estaría bastante bien. Vale, pero vuelve a hacer carga. Nosotros, como no fallamos, pues este es el último turno en el que no lo podemos cargar. ¡Ajá! ¡Adiós, Fluffy! Fuera. 274. Y gran combate, viejo. ¿Cómo que viejo? ¿Cómo que viejo? Vamos a ver, colega. ¿Cómo que viejo? Vale, por ahí tenemos objeto por abajo. El coco. El coquito, este sí lo quiero. Este sí lo quiero. Le voy a tirar directamente una Super Ball. Es que me parece muy gracioso, tío. Vale, a este hay que tirarle más cositas a absorber. Sigo sin saber si es bicho o es planta. Pero vamos a hacerle un... En verdad es que le tengo que hacer magnitud en principio. No debería ser muy efectivo, por lo que está bien. Si es bicho le puedo tirar una Vallaval, pero es que claro, no lo sé si es bicho. Voy a seguir con una Super Ball. Tengo una Ultra también. Uno, dos, tres. ¡Oh! Estuviste cerca. A ver si se sigue... Bueno, el absorber no me está quitando mucho. Digo, si se sigue recuperando le voy a poder tirar otra magnitud. Pero es que claro, el miedo es que le haga magnitud 8, 9 o 10. Lo revienta. Venga, ahí... ¡Ay! Creía que ya lo iba a capturar, pero otra vez. Le queda... ¿También tiene pistola de agua? Hostia, ya me pierdo con los tipos, ¿eh? Ya no sé si es planta, si es bicho, si es roca, si es tierra. ¿Tres? Vale, perfecto.
Cocarán capturado. Los datos de Cocarán. Mira, es planta tierra. Cuando Cocarán retrasta sus ojos y patas, es casi indescriptible de un coco. Su concha actúa como un flotador en el agua. Vale, sí, le vamos a poner coquito, la verdad. Coquito. Es un coco. Me gusta. Vale. Lo que sí... Es que tampoco... No, Pokédex no. Es que me parece la bolsa siempre la Pokédex. Siempre me confundo porque es que me parece la maldita bolsa. Me quiero tirar repelente básicamente porque salen muchos Pokémon por aquí. En el océano nadas o te hundes, igual con los combates Pokémon. ¿Ah, sí? ¿Hay que nadar en los combates Pokémon? Hombre, si tienes un Lombre... Lombre, ¿qué pasa? Vale, pues a este hay que hacerle cuchillada. También me están saliendo bastantes Pokémon de tipo planta que... Que no es la mejor opción para tener aquí a Hazard, pero es que tampoco te pienses que tengo yo mucho aquí de variedad de tipos. Golpe Furia, menos mal que él, pues si no me hace ni agua ni planta, pues no me da súper efectivo. Bueno, de hecho es que este era dragón ya, o sea que tampoco me iba a ser súper efectivo. Era dragón, ¿no? Me parece que sí, me suena de que sí. Folero. Este, era la evolución de... Es este. Este es Folero. Vale. Agua... Veneno, ¿verdad? Venga, vamos a dejarlo y le hacemos una magnitud. La vez que digo, me suena el nombre. Que hice alguna broma con Folagor. Vale. Me gustaría cambiarle ahora el nombre a Gordoas por Folagor, la verdad. Y Spunare, que este era la araña de agua. Es decir, agua bicho, Barbie. Era la arañita de agua. Ahí está, que me parece feísimo el diseño. Al igual que el de... que ya lo dije, el de fuego. Me parece brutal, la hormiga de fuego. El de agua no me gusta... Me gusta muy poquito, ¿eh? Tremenda hostia me mete. Vale, golpe aéreo. Y como es más rápido, porque seguramente tenga nado rápido. Vamos, que la primera también había sido más rápido. ¡Ay, no lo mata! No lo ha matado. Pues vamos a ir con Basadito. Basadito. Le vamos a hacer pisotón. Da igual, con la gamo, o sea, lo vamos a matar igual. Si no nos mata él, porque de tremenda hostia nos mete con pistola de agua, ¿sabes? Perfecto, autoestima sube. Y 342 y 342. Y nadadora Jessica se ha ahogado. Porque al igual que en el océano, en los combates Pokémon, pues tiene que nadar. Vale, según ella, ¿eh? Tenemos por aquí un cinturón negro, ¿vale? Y este, ¿quieres luchar o no? Yo no inicio conflicto. Mira, es gracioso, la verdad, ¿eh? Porque nos ha mirado y no ha combatido. Tiene a Telar. Igual que nosotros. Pues vamos a hacerle una magnitud. Aguante. Vale, perfecto. Por lo menos no nos ataca. Magnitud 9. Genial. Y yo creo que con un cuchillada somos más rápidos, así que está perfecto. Perfecto, pues Telar versus Telar, pues vence mi Hazard. Y por aquí hemos dicho que era por donde nos habíamos venido, que no hay nada más. Aquí sí que... aquí hay un objeto. ¡Oh, una piedra de fuego! Está bastante oculta, ¿eh? Pero la he visto ahí de jaja. Vale. Oh, por aquí no puedo pasar ahora. El océano tiene especies de Pokémon diferentes. Por aquí ahora no puedo pasar. Cocarán, ¿vale? Un pescador que tiene un coquito. Vamos a hacerle cuchillada. Porque es de tipo planta y el magnitud pues no lo hace. ¿Qué me ha hecho? No me he fijado cómo se llama. Vale, la arena. No podemos escapar y me hace más daño el residual que el propio movimiento. Un golpe crítico, pero no suficiente para cargármelo. Vale, me lo va a reventar si no lo mato. Bueno, y cualquier cosa que me haga ya me va a reventar porque me quedan 6 peces. Bienvenido, sube al nivel 23 y Brailip. Este no sé quién es. El pececito, vale. Vamos a hacerle una magnitud 7. El pececito que me gusta bastante, ¿eh? El pececito psíquico. Vale, se hace una amnesia, o sea que me deja vía libre para hacerle otra magnitud y cargármelo encima magnitud 10. Se la podías haber dado antes, la verdad. Pero me sirve bastante. 190 y 190. Y quiere enviar a Folerog, que hemos dicho que lo vamos a dejar. Ahora mismo Hazard se está chetando bastante, ¿eh? Pero es que tampoco en esta zona no tengo mucho más para usar que no sea Hazard. Porque Basaun no tiene ataques. Y nada, que estoy jodido, en verdad. Me gustaría poder usar un poco más a Basaun, pero... Está jodido. Mira, y aquí lo que tenemos es un repelente máximo. ¿Vale? Y podemos seguir también por aquí arriba, que tenemos un luchador. Vale, y por aquí podemos seguir. Por ahí hemos venido. Vamos a usar un super repelente.
una piedra solar, mira. Oh, y aquí está nuestro amigo. ¡Hey! ¿Es ese quien creo que es? Sí, es Herbal, así que sobreviviste al viaje hasta aquí, ¿eh? ¿Qué es eso que tienes ahí? Es la cosa traductora, ¿no? Sí, Bambo me llamó para contarme sobre eso y luego me envió uno. Ahora los dos podemos entender a los Pokémon, genial, ¿no? De todas formas, me apresuraré con Leonte, que creo que pueblo tan aburrido. Y he estado entrenando desde entonces, me enteré a la líder de gimnasio antes que tú. Pero antes te derrotaré. No creas que va a ser tan fácil como en la cueva cometa. Vale, tenemos combatido aquí con Teo. Y tenemos a... ¡Oh! El bicho este. Vale, que este... Ay, no me fijé en los tipos que era, pero... Bueno, es que no sé si en la descripción de la Pokédex me lo dio. Pero vamos, que agua o tierra... Le voy a hacer daño igual. Vale, estaría bastante bien que le dieras una magnitud 10. Porque con la fortaleza, pues... Se va a resistir bastante. Rayo burbuja me mata porque me quedan 6 peces. Vale. Don't worry, be happy. Vamos a ir con... Es que también quiero que bienvenido evolucione. Tengo que probar a darle otras piedras. Porque claro, como aquí no sabemos a qué niveles evolucionan o a qué no. Joder, me mata. Como no sabemos ni a qué nivel evoluciona ni a qué no, pues tampoco sabemos si va a necesitar de piedras para evolucionar o de cosas así. Vamos a hacerle ácido. Mira, es tipo tierra. Básicamente porque el ácido le ha quitado muy poquito. No le quiero hacer rayo burbuja por si tiene absorbe agua. No quiero recuperarle vida. Lo bueno es que falla todos sus movimientos, así que perfecto. Ácido y listo. 154, subimos a nivel 20. Y Lanapup. Este ya lo habíamos visto que era de tipo lucha, me parece. Era un Pokémon de tipo lucha que... Si no recuerdo mal, era este. Sí. El perro este feo. Es más feo que pegarle un padre con un calcetín sudado. Pero es de tipo lucha y le podemos hacer súper efectivo con eso. El problema es ese, la patada baja. Vale, pero somos más rápidos, así que otra confusión. Se carga el chucho. ¡Perfecto! 300 y Abeden. Este ya sí que no tengo ni idea de quién es. Vamos a enviar a Sergio. Ah, Abeden es el pájaro. Sí. Es el pájaro. Me he acordado después. Aire afilado falla. Rueda fuego. Vale, lo quemamos, perfecto. Por si nos hace ataque físico, es verdad que aire afilado es especial. Así que ahí no importa que le quememos. Pero le hacemos otro rueda fuego y la quemadura no lo esto. Pero a ver, estamos jodidos. Le voy a dar una super poti. Básicamente porque es que tengo muchos Pokémon muertos, mira. Me ha regalado el turno al haber fallado. Porque me quedo con la vida a tope. Y este muere. Vale, y... Ornichi, que es el inicial. Así que a este le puedo seguir haciendo rueda fuego, que va a ser por 4 efectivos. Perfectísimo. Vale. Ah, elegí el inicial equivocado. Este sigue con su pedra. Ah, no me importa lo que pase. Mis Pokémon son los más fuertes. Solo estaban débiles por los combates. Sí. De todas formas, sí. Obtuvieron algo de experiencia de este combate. Ah, sí, la verdad es que me ha derrotado a azar. Ya sé, defenderé ya a la líder de gimnasio y te superaré, Serval. Tú solo obsérvame. Bueno, llorón. Venga, pa'lante. A ver, por aquí... Tengo una malla, ¿vale? Y ahí tengo una cuevecita. Por aquí es que hay muchas cosas. Ahí hay dos entrenadores. Es que esto es largo de narices, ¿eh? Por aquí esto todo es bastante largo. Mira, día soleado. Aquí puede haber algo, ya que nos hemos visto de que había cositas en las rocas y todo. Vale, a ver, tenemos una cueva aquí. Vamos a entrar, ¿qué dice aquí? Cueva oculta, a ver, muy oculta, lo que se dice muy oculta tampoco que estuviera. Y tenemos aquí esto. Vale, agoto el repelente, que era lo que estaba haciendo, para ver qué nos puede aparecer por aquí. Un coquito. He estado viendo y parece que solo salen los mismos Pokémon de la cueva. Así que vamos a salir por aquí. Vale, tenemos varias zonas que ver. Yo supongo que este será el camino correcto porque estaba el rival por aquí. Entonces, bueno, por aquí no sigue saliendo los casiselos. Así que voy a tirarme otro repelente. Que solo me queda un super y un max. O sea que hay que tener cuidadito. Vale, a ver, por aquí tenemos una hiperpoti. Vale, bastante bien. Y ahí tenemos otro. Ay, pero ese solo lo podemos conseguir con surf. Supongo que el surf nos lo tienen que dar pronto. Barco a Pueblo Viñedo. Te doy la bienvenida al crucero de lujo de Tandor. Lo siento, pero no tienes un boleto. Vale, o sea que necesitamos un ticket para ir a Pueblo Viñedo.
Interesante. Y por aquí es por donde ya había estado, que había luchado con estos karatecas. Vale, entonces solamente hay aquí un esto. Y parece que podemos seguir por aquí. Vale, pues entonces, bueno, lo voy a ir dejando por aquí. La verdad es porque llevamos bastante tiempo de capítulo. Así que yo creo que está bastante completito. Espero que os haya gustado. Un like para apoyar la serie, que ya sabéis que ayuda muchísimo. Y en el siguiente vamos a ver qué tenemos por aquí al norte. ¡Hasta luego! Ser Barça, tú suscríbete. Es lo mejor que puedes hacer. Ser Barça, él será un youtuber fiel. Si te suscribes a él. Ser Barça, suscríbete. Es lo mejor que puedes hacer.